Ay, ya, Marjorie, ¿qué es lo que quieres, Celso, pana? Sangrarme hasta que me perdone y podamos que sea tomando una taza de café. ¿Qué es eso, pana? Eso no cuadra contigo, Celso. Un café así, sin rencor, sin odio. ¿Sabes qué? Yo no te voy a tirar piedra ni te voy a estar insultando, Celso. Pero bien lejos de aquí, pana. Yo he cambiado, Romina. Y te juro que lo que más quiero, lo que más anhelo, es volver a intentar contigo. ¿Intentar qué, panita? Una manera nueva, otro suácata. Tú no te evitas que no va, chamo. Romina, por favor. Ay, por favor, nada, Celso. Monos, Marjorie, que vamos a llegar tarde. Tú caes pagada. Tú vuelves a esta aula como que yo existe. ¡Aló! ¡Epa! ¿Cómo está el señor de los anillos? Le llamo para darle las indicaciones con respecto al caso que le interesa. Pero eso sí, discreción y colaboración. ¿Me oyó? Sí, sí, dígame. Son ellos, son ellos. ¡Aló! Mire, soy yo, Aarón. Soy el hijo de la señora Zaya, el hermano de Oriana. Por favor, no cuelgue. Permítame asumir la negociación con ustedes, ¿sí? Ah, pero sí, el muchacho me salió bueno y héroe. Sí, va, patiquín. Pero mosca. Mosca, componete popi porque me pongo chuki. Ya se lo dije a tu papá. Que por cierto, debe andar por ahí en pañales de eso para gente grande. Puedes dejar tu asquerosa morbosidad y decirme de una vez qué es lo que hay que hacer. ¿Cuánto quiere por el rescate de mi madre y de mi hermana? Ah, pero chico, pero si el muchacho me salió valiente y de los que van directo al grano, sí va. Quiero 1,000,000,000 de bolívares en billetes de alta denominación y lo quiero para mañana. Ahora te informo dónde, cuándo y a qué hora hacemos el cambio. Pero eso sí, nada de Paco y el billete completico. Ahí te la dejo. Muévelo, que se te empelota. 1,000,000,000 de bolívares y te entrego a tu mamita y a tu hermanita. Ok, ok, está bien. Pero eso no es así. Primero tienes que darme seguridad de que están bien. Pónmelas al teléfono, quiero saber de ella. Ah, bueno, chico, tú como que has visto demasiadas películas gringas, pedazo de pendejo. Yo pongo las condiciones y tú el billete. Cambio y fuera, patiquín. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué pasó, varón? ¿Qué te dijeron? Le pusieron precio de rescate. Tienes 1,000,000,000 de bolívares. ¿Qué haces aquí, chigüire? Tranquila. Tranquilita que vengo en son de paz. Nada, bicho. Ni en son, ni en sazón, ni en guaracha, ni en nada. Así que arranca porque me provoca como darte una mano. A ver si de pronto te acuerdas de tu nombre, desgraciado. Ay, ya, Marjorie, pana, deja el escándalo. ¿Y tú qué es lo que quieres, Celso? Pana, yo te dije que no me buscaras más. Bueno, yo vine a comentarte que me está yendo bien. Que tengo un trabajito y que me estoy portando bien. Y que bueno, vale, aunque sea amigo, ¿ves? Yo me siento solo y cónchale. Por más que sea, no todo fue golpe y pelea. Además, hasta de pronto podemos ser amigos, ¿o no? No sé, Celso. No sé, pana. Ay, no sé nada. Es que todo esto es demasiado raro. Demasiado miedo y poca risa. Dame tiempo, sí, pero no me persigas, no me llames, no me busques. No me obligas a verte la cara, pana. Y ya, Marjorie, vámonos. Que yo todavía no duermo, Celso. Y eso tiene tu nombre, pa. Vente. ¿Tú quieres tiempo? Te lo doy. Si es para que caiga como una patillita redondita, te lo doy. Tú y yo vamos a volver a vivir juntos. Te lo juro. Eso, mami. Eso sí está rico, vale. ¿Y este?
no es la Michael. No es la Michael. Cuando dijeron, ¡salgan los torpes! Ya tú estudiabas bachillerato. ¿Qué parte del plan no entendiste que era la vieja Sara nada más, pedazo de grafo? Tú me diste la orden y yo salí. Además, ¿qué culpa tengo yo de que la vieja esa tuviera a la muchachita montada en el carro? Tenías que esperar que llegaran a la casa. Ese era el plan. Ah, no, pero saliste tú de sabrosote, achátela y mira, la pusiste. ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos cuando la vieja se despierte? ¿Qué le explico yo? Bueno, pero están en cuarto separado. Sí, y con la sobredosis esa que le diste para dormirla. ¿Qué tal y si está muerta? No te asustes, princesita, que no te vengo a hacer nada malo. Todo lo contrario. Que aunque ganas no me faltan. Pero para que veas que yo soy bueno y me porto bien, no te voy a hacer nada. ¿Dónde está mi mamá? Ah, ¿tú ves? Ay, no te puedo complacer. No te puedo complacer. Yo te voy a dejar salir a ti, pero tu mamá se queda. Porque es la garantía de que las cosas funcionen bien, ¿me entiendes? Y tú la garantía de que las dos estén bien, ¿me entendiste? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué a nosotras? Porque el dinero, aparte de gastarlo, tiene que dolerle. Así como le duele a uno la nevera cuando está pelada y la soya boca abajo. ¡Pero nosotros no tenemos! ¡No me vengas a decir que ustedes no tienen la culpa! Porque te dejo aquí para que la rata te coma. Calladita y te me va, ¿me entendiste? Y moca con sapiel a la policía. Porque huérfana vas a quedar. Arranca, que no te veo. ¡Vaya pues, mija! Lo lamento, niña. Pero viva no te puedo dejar.